don't, baby. But he's lying to my face that he's in and out kind of girl. He'll need to be safe. Muy bien. We fell in love, but it didn't last. 'Cause the second I faked out, it pushes me away. And I would fight for love, it's what I need for his way. Now happy ever after, it too comes out easily. To be okay. Yeah. Sobre el papel, éramos el equipo de la autenticidad, ¿era algo así? Sí, de la personalidad, de la autenticidad y de lo somos, de ser hemos únicos. Sois únicos. Al equipo del orgullo absoluto por los chicos. Es que ayer en los ensayos tuvimos que bajarle un tono en el último momento porque realmente no llegaba y ha tenido la capacidad de un día para otro adaptarse al nuevo tono. Has dado todas las notas, que ayer estabas muy preocupada, venciendo aparte los nervios de cambiar de un ensayo a una actuación en directo, con lo que eso conlleva. Cámaras, personas, estos pedazos de artistas que te están viendo. Lo ha hecho genial, es una campeona. Eres una campeona. Muchas gracias. Una campeona, Isa. Es espectacular, porque aparte eso toma mucha madurez, porque, o sea, capaz y a la gente del otro lado, capaz y no se entera del todo, pero cuando hay alguien que ha estado cantando una canción por meses, ensayándola en una tonalidad, hay ciertos recuerdos de soporte y de vainas físicas que tú te acuerdas que para llegar a esa nota tú apretas de cierta manera o la colocas muscular, de cierta manera. Así, hay, como, sí. Hay como una memoria muscular casi que sucede. Entonces, ella, de un ensayo para otro, sentados aquí, decir, ¿sabes qué? Vamos a bajar este el tono completico. Y hoy yo estaba, la verdad, no sé si se puede decir en televisión, cagao. No se puede decir, ¿verdad? Pip. Bueno, yo estaba cagao. Yo estaba asustado. Yo estaba asustado. Y cuando llegó ese momentico y lo superaste de esa manera, yo ya pudiste haber dejado de cantar en ese momento y ya yo te aplaudí aquí. Muchas gracias. Ya. Mi amor, te felicito. Tienes que estar súper feliz. Súper feliz tiene que estar. Muy bien, campeona nuestra. Sí, señor. Hazlo parte. Yo después de las barbaridades de mi hermano, no sé cómo... No sé cómo pedirles perdón en nombre de Mau y Ricky. Es culpa de Ricky, todo, siempre. Y si hacemos una cagada... Pues... Ya contaba con que podéis hacer sí, una cagada. Por lo ya, menos con eso va a ser va una implícito. Con personalidad. Eso es. Cágala con personalidad. A mí me ha gustado mucho. Fui un poco impresionada del equipo de Melendi. Y realmente creo que tiene, bueno, que tienes unos talentos maravillosos. Creo sí. que cada uno tiene su personalidad. Y la verdad que me lo estoy pasando muy bien. Los niños valen mucho, han estado sembrados, que nosotros nos quedamos con las bocas abiertas, de verdad. Y yo a ti te he visto muy bien, mi vida. Creo que lo has defendido muy bien, así que enhorabuena, de verdad. Te felicito a ti y a ellos.